tener apoyo directamente para la universidad. Tú, Nicolás, y poder subsanar de una u otra manera progresivamente el déficit que tiene la universidad. Eso es básicamente lo que hicimos en la Ciudad de México. Quería compartirlo con ustedes para que se aclaren las cosas y que no hubiera dudas. Estamos a la orden para las preguntas que quieran hacer. En términos generales, ¿qué porcentaje de avance? ¿Qué porcentaje de avance fue el que se reportó ante la autoridad de la federación? Y sobre todo en el caso de jubilados y pensionados, ¿cuál fue el planteamiento que se hizo? En el caso del plan de programa de contención del gasto, que se entregó el programa que ya fue presentado a ustedes hace prácticamente 2 meses. En el caso de en ese mismo programa vienen incluidos los compromisos de no contratación de personal académico sin sustento financiero, que es otro de los compromisos, y también la no contratación de personal administrativo sin sustento financiero, y se cubren 3. En el ISR, en la recuperación del ISR, que es un proceso que no hemos concluido, que llevamos al 80%, y en el caso de los de jubilaciones y pensiones, mostramos el acta de la sesión del Consejo Universitario, en donde formalmente le dimos a conocer al máximo órgano de gobierno de la universidad los avances que tenemos, o los compromisos también del convenio, los compromisos que se establecieron en el mismo convenio el año pasado para la obtención de los 500 millones de pesos. Se le hicimos saber al máximo órgano de gobierno y asumimos el compromiso también con ese órgano colegiado de mantenerlos informados con los avances que se vayan teniendo. También incluimos la documentación sobre la comunicación que hemos tenido con el sindicato de profesores y con el sindicato de empleados, en términos también de dar a conocer a ambos gremios el convenio y los compromisos que se integran en el propio convenio. Pero también le dijo al doctor Conchega en particular la negativa que tienen los sindicatos de ir a una reforma de pensiones y jubilaciones, que ya la ratificó el SPUN por el mandato del Congreso de que está, vamos, incapacitada la dirigencia para tratar el tema, siquiera para tocarlo, y el SPUN pues también se niega a una reforma y ese régimen. ¿Les planteó ese problema que hay? Bueno, es evidente que es un tema complicado justamente por todos esos candados que se pusieron en el sindicato de profesores. En la reunión que tuvimos con el comité ejecutivo para darles a conocer el convenio, pues manifestamos lo mismo que manifestamos en el Consejo Universitario, que si no cumplimos con los compromisos que se contrajeron el año pasado para la obtención de los 500 millones de pesos, no vamos a tener recursos para terminar el año. Si cumplimos con esos compromisos, podemos alcanzar no solamente recursos para terminar el año, sino una situación que nos permita ya no caer en este mismo problema para los años subsiguientes. Yo espero que la comunidad universitaria, que los empleados y los profesores estamos conscientes de que nos conviene a todos avanzar en este tema para no volver a caer en estos problemas de manera así. A ver, no habrá imposición. Es decir, todo se va a trabajar con los gremios, con los sindicatos. Y vamos a pasar el día. En ese sentido, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tomaría la rectoría o su administración para estos dos puntos, para lo del ISR y para jubilaciones y pensiones? ¿Qué sigue? El trabajo va a ser a través de las estructuras sindicales. Básicamente se trata de modificar el contrato colectivo de trabajo y tiene que ser en relación con eso. El Consejo Universitario siempre, como órgano máximo de gobierno de la universidad, estará informado, pero el trabajo va a ser a través de las estructuras sindicales. Les adelanto que hemos solicitado también ya una reunión con el Consejo General del Sindicato de Profesores para exponer también lo mismo que hemos expuesto al Consejo Universitario y lo mismo que hemos expuesto al Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores. Doctor, en este sentido, entonces estos compromisos que firmaron, ya están firmados, ya existen, los firmó la rectoría pasada y entonces fueron firmados a espaldas de los sindicatos que ahora se están esperando cuáles fueron las condiciones para que se entregaran esos 500 millones de pesos. La información que yo tengo es que no fueron, bueno, además son declaraciones que han hecho los propios líderes sindicales, no fueron consultados, el Consejo Universitario tampoco fue consultado, entonces se firmó el convenio, se contrajeron compromisos y ahora nosotros como administración pues tenemos que dar el cumplimiento institucionalmente a los compromisos que se contrajeron el año pasado en ese convenio.
siendo claro, se firmaron las espaldas de los sindicatos. No lo conocieron, tampoco lo conoció el Consejo Universitario. Tampoco lo conoció el Consejo Universitario, entonces se tiene que cumplir. Si no lo cumplimos, no tendremos recursos para terminar. ¿Cuántos recursos les dejaría de dar la federación si no se cumple con esto aproximadamente? Bueno, para terminar el año, como ustedes saben, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, necesitamos 997 millones de pesos extraordinarios. Doctor, en este sentido, el anterior rector mandó primero el plan de jubilaciones y pensiones en una serie de foros. Estos, a los sindicatos que no tocan el tema, les pareció una imposición y trajeron asalto de mata de esos foros. En esta ocasión, por lo que entiendo, ustedes como autoridad universitaria primero buscarán a las dirigencias. Está señalando que vas a ir a las asambleas, al Consejo de Delegados del SPUM, que vas a ir al Consejo de Representantes del SPUM, al Consejo de Delegados del SEUM, a abordar el tema con ellos, porque sería histórico. El doctor Medardo nunca lo pudo hacer. ¿Cómo planteas ahora este consenso institucional que deben de lograr ustedes como autoridad con los sindicatos, que a nivel nacional no le quieren entrar al tema? Incluso la CONTU dice, no vamos. Pero en lo local, ¿ustedes cómo van? Ya nos dijeron qué, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué forma van a llegar a los sindicatos para que le entren y se sienten al tema? Un tema que es renuente y que si yo fuera sindicalista, jamás lo sacaría. A ver, apunte, por favor. El propio compromiso viene redactado en términos de consensuar una reforma, una modificación al sistema de jubilaciones y pensiones, y tiene que ser consensuado, y tiene que ser consensuado a través de las estructuras que están diseñadas para eso. En otras ocasiones sí se había visto que se intentaba hacer a través del Consejo Universitario, o se intentaba hacer a través del Congreso, pero los sindicatos de los contratos colectivos con el Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad de Michoacán, y se trata de una modificación básicamente al contrato colectivo de trabajo, y tiene que ser a través de las estructuras de los propios sindicatos, como pues por donde ellos nos vayan marcando la pauta. Nosotros solicitamos formalmente presentarnos ante el Consejo General del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán, ya presentamos, como les dije hace un momento, el convenio en el Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores, y quiero ser claro, el convenio general, por los candados que tiene el propio sindicato, no se puede hablar de abordar el tema de jubilaciones y pensiones, pero sí es importante que el sindicato conozca los compromisos que se establecieron en el convenio que nos permitieron tener 500 millones de pesos el año pasado. El trabajo va a ser así allá, el Consejo Universitario estará en todo momento informado. ¿Ya sabe cuáles son los puntos que plantea el SOM y el SPUM en términos de la modificación a jubilaciones y pensiones? ¿Qué es lo que necesitan ellos o qué es lo que podrían dar a cambio de que sí sea este régimen? No me han hecho llegar ninguna comunicación en eso. ¿Y qué es lo que usted va a proponer a los dos sindicatos para que no se pueda lastimar lo que ellos señalan en este tema de los sindicatos? Lo que construyamos, vamos a construirlo. Nosotros no vamos a imponer nada, vamos a trabajar en diálogo y en consenso. ¿Pero qué es lo que usted va a poner sobre la mesa? Pues en la mesa están los compromisos que contrajimos, en la mesa está que si no hacemos, cumplimos con esos compromisos, no tenemos. Jubilaciones específicamente, rector, ¿qué es lo que usted va a proponerles a ellos para que puedan acceder a modificar este régimen de jubilaciones? Pues les propongo la posibilidad de tener recursos para terminar el año. Y la construcción de lo que vamos a hacer, la vamos a hacer de manera conjunta entre los sindicatos y la... ¿Qué se podría modificar? Pues hay varias variables. Usted conoce el sistema de jubilaciones que tenemos, pero cada una de esas variables la vamos a platicar con ellos, si es a los 25 años de trabajo, si es con el último salario percibido, no sé. Hay muchas variables que tenemos, que podemos trabajar. ¿Cuáles vamos a abordar? Esas las vamos a decidir en el diálogo que tengamos. ¿En término de cuándo ya va a abordarse con los dos? ¿Plaza? Tengo, como le dije, la invitación para tener, hicimos la invitación para presentarnos con la estructura del sindicato de profesores del Consejo General, y ellos nos irán marcando, en caso de que así lo decidan, qué es lo que sigue, cuál es la ruta que tendríamos que tomar. En el caso de que, bueno, se nieguen los
los sindicatos por estos candados que ya menciona. A partir de ahora, digamos, comienza el deslinde de responsabilidades, es decir, la autoridad está poniendo la voluntad, pero los sindicatos van a ser los que pues generen esta imposibilidad de acceder a recursos, de no sentarse a la mesa. A ver, yo creo que es importante que visualicemos una cosa, ¿no? Es decir, cuando hablamos de sindicatos estamos hablando de profesores y de empleados, es decir, los tres que estamos aquí también estamos, formamos parte del sindicato, de la comunidad académica gremial, del sindicato de profesores de la Universidad de Michoacán. Es importante que cuando yo miento el sindicato, me refiero a la comunidad de profesores agremiados en el sindicato. Entonces, el llamado es a la sensibilidad, a que se sensibilice. No estoy hablando de los grupos característicos o las cúpulas de los grupos que están en el sindicato, yo me refiero a la comunidad de profesores para hacer un llamado de que la universidad tiene que seguir adelante y tenemos que institucionalmente cumplir con los compromisos que se asignaron el año pasado. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo. No vamos a imponer nada. Yo espero que haya sensibilidad en los gremios y que podamos avanzar en ese tipo. Bueno, en ese sentido, el cambio de régimen de jubilaciones y pensiones parece ser para lo inmediato, para recibir dinero, para poder terminar bien el año. Pero más allá de eso, ¿significaría algo más para la Universidad Michoacana? Es decir, ¿un saneamiento de las finanzas que permitiera ya no pasar por crisis, o nada más es como la coyuntura del momento y el compromiso que se firmó? La comunicación verbal que hemos tenido con la Subsecretaría de Educación Superior, el planteamiento que ellos nos hacen es por línea de la Presidencia de la República, ya no va a haber rescate de universidades. El concepto que ellos están trabajando es diferente, es vamos a buscar cómo se resuelven los problemas de manera definitiva, de manera que se eviten los problemas cíclicos que se presentan año con año al final de cada ejercicio presupuestario. En ese sentido, rector, no sé, especificando esto de las cúpulas sindicales, entonces, ¿esas serían cúpulas o grupos, no sé, de facto, de poder, que mueven los hilos al interior de los gremios? ¿Estos serían los responsables en caso de no llegar a buen puerto a finales, no sé, del mes de agosto o septiembre y de no tener una propuesta clara? Lo digo en el sentido de delimitar bien quiénes son los que se van a oponer a este sistema, a esta reforma o no, o los que impiden el avance en este sentido. Pues el llamado es también para ellos, para que se sumen más bien al trabajo que estamos haciendo y que no, es decir, todas las opiniones son bienvenidas. Hemos recibido algunos comentarios de mesas que ha habido de algunos compañeros universitarios que se oponen a la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones de manera atacante. Es bienvenida la opinión, pero también sería bueno que si se oponen a eso, que nos aporten alguna solución, que nos digan entonces, si no entramos a esto, ¿cómo podemos hacer para obtener recursos, 996 millones de pesos para terminar el año? ¿Y cómo podemos hacer para que ya tengamos una circunstancia estable a partir de este año y que no volvamos a caer en este problema? Rector, yo preguntarle en otro tema sobre esta información de los maestros que han estado cobrando los exámenes extraordinarios, ya tienen identificado, que lo mencionan como un negocio, identificados cuántos profesores han estado recurriendo a esta práctica, cuánto es el recurso que se llevan, si hay una revisión profunda hacia los profesores que realizan esta práctica constante. Sí, estamos trabajando ya en ello, en el área correspondiente. Me dicen que es un problema que se visualiza sobre todo en el bachillerato, sobre todo y de manera pues, homogénea en los 7 planteles. No hay un plantel que tenga más insistente este problema que los demás. Estamos trabajando incluso en la identificación de los profesores que están cayendo en este problema, de manera que podamos en algún momento, a través de las propias direcciones, hablar con ellos, ver si lo que necesitan son formación pedagógica, una herramienta que les haga más fácil enseñar a los profesores, a los estudiantes y que no haya tanta reformación, pues platicar con ellos y ver qué solución encontramos al problema. ¿Se puede sancionar? ¿Puede haber sanciones a los profesores o qué es el mecanismo? Sí. Pues depende de los profesores, por ejemplo, si son profesores interinos, pues una posibilidad es que ya no se les vuelva a contratar, depende de la categoría del profesor. Hay algunos señalamientos de los la prepa 3 y la prepa 5, ellos afirman que ha habido estudios por ellos que se tienen plenamente identificados todos entre sí. Incluso en la prepa 5 se habla de una serie de
quejas ya presentadas ante el jurídico, al menos cuatro en el ciclo pasado ya han quedado pues, en el olvido. ¿Cómo es que esta administración está partiendo de cero? ¿No conocen esos estudios o esas acusaciones previas de los docentes del bachillerato? Si hicieron acusaciones a la administración anterior, les salió de las cosas. Si hicieron acusaciones para, desde hace dos meses y medio para acá, pues son, nosotros las asumimos. El trabajo también es un trabajo que tenemos que hacer de manera coordinada con los directores, no es solamente desde la administración central, los directores tienen que atender también el problema local. Por eso ellos marcan este estudio que ya se tiene incluso por preparatoria, con nombres de los docentes que tienen esta incidencia, incluso tienen una propuesta de no cobrar el examen extraordinario para evitar que sea tomado como negocio. ¿No lo conocen ustedes? Si lo tienen, yo los invitaría a que nos hicieran llegar, nosotros no lo conocemos, nosotros estamos haciendo nuestro propio análisis a través de la información del CIA. Ahí tenemos identificados a los profesores que reprueban y cuántas veces lo reprueban. Pues la información que tenemos nosotros es del sistema de información integral de la universidad. Señor Doña, a casi tres meses que tomó posesión en nuestra máxima casa de estudios, ¿cuántas veces se ha reunido con Eduardo Pena o con Luis Ávila y directamente ha expresado el tema de las pensiones y jubilaciones y ellos que se han comprometido, si es que Lalo y Jorge Luis han expresado algo de ustedes? Bueno, hemos tenido varias reuniones, es normal que tengamos reuniones formales e informales con los líderes sindicales y con sus comités, es más. Hace un mes y medio fuimos al sindicato de empleados a platicar con el Consejo de Representantes en un acercamiento para establecer las líneas de trabajo, pues la relación que tenemos que tener como administración y como sindicato. De manera formal hemos comunicado al sindicato de profesores y al sindicato de empleados lo que ya comunicamos al Consejo Universitario, el convenio y los compromisos. Eso es en términos formales. En términos informales tenemos una relación de diálogo y de respeto, y yo creo que es importante que se mantenga. Doctor, toca el tema del bachillerato. Amén de los trabajos que se vayan a hacer con los sindicatos y dentro de los plazos que les ha dado la federación, ¿qué pasa con esta propuesta? Sé que estuvo el día de ayer allá en la Ciudad de México en este foro educativo. ¿Qué pasa con esta propuesta de poder, que incluso lo había dicho el gobernador, que se le asigne el mayor presupuesto a nivel básico, en este caso para la educación superior? Porque de alguna forma pues esto es para salir este año, pero los subsecuentes, ¿se estaría todavía promoviendo el que se pueda una mejor asignatura de presupuestos para la universidad? Pero en el foro que se hizo ayer me pareció que era muy interesante, iba sobre todo orientado a educación básica. Pero algo común para la educación superior, dentro incluso respetando la autonomía de las universidades públicas, valorar que todas las universidades tenemos, es la inequidad. La inequidad que existe en la distribución de los presupuestos. La Universidad de Michoacán, como ustedes saben, vista desde diversos puntos de vista e incluso en algunos rankings, está entre las 10 mejores universidades públicas estatales, por el mundo del NIS, por la pertenencia al CUMEX en la educación superior, por el liderazgo en el posgrado, o hasta por el número de patentes, por varias, desde varios puntos de vista, somos una de las mejores 10 universidades públicas estatales. Paradójicamente, estamos entre las 10 universidades que tienen problemas financieros. Ahí hay algo que no cuadra. En términos de financiamiento, por ejemplo, cuando se estandariza el presupuesto que llega a las universidades públicas estatales y se divide entre el número de estudiantes de nivel superior, nada más de nivel superior, la Universidad Michoacana recibe 64 mil pesos por estudiante por año. La media está en 76 mil pesos por estudiante por año. Estamos debajo de la media. Y es algo que viene por las universidades públicas estatales. Hay universidades que reciben 10 veces más. Hay una universidad que recibe 10 veces más, no les voy a decir cuál. Hay otras universidades que reciben 400 mil pesos por estudiante por año. Entonces, lo que yo rescato con respecto al foro de ayer, que iba más orientado hacia educación básica, es la inequidad. Y eso justamente son de las cosas que nosotros mostramos en las pláticas que tenemos con nuestro secretario. Estamos por debajo de la media nacional. El bachillerato, no nos están dando recursos para el bachillerato, y el bachillerato nos cuesta 250, 280 millones de pesos. No estamos cobrando las inscripciones, estamos solamente recuperando 15 millones de pesos por año por inscripciones, mientras que otras universidades
alcanzan a captar cientos de millones de pesos. Son una serie de elementos que están ahí que alimentan también el déficit de la universidad, las propias clases de estudiantes. Ustedes saben, no es un secreto para nadie, nos cuesta 120 millones de pesos. 120 millones que se invierten para casas que les dan la oportunidad a jóvenes para asistir a la universidad, que de otra manera muchos de ellos no podrían asistir. Y además es una de las líneas que se manejan en el trabajo desde la Presidencia de la República. Entonces, todo esto sumado es lo que incrementa el déficit financiero que tiene la Universidad Nacional. Nosotros preguntamos porque tenemos la firma del convenio, ahorita las leyes también los invitamos. En el tema, doctor, de esta visita que haces a la Ciudad de México, para que nos quede claro, en los temas que tratas con la Secretaría de Educación Pública, en el área de transparencia y rendición de cuentas, ¿cuál fue el informe que se entrega? ¿Qué documentos se entregan? En el caso del bachillerato, ya que lo estás tocando, se abordó el tema de la falta de apoyo de la Federación a los bachilleratos, concretamente a las preparatorias Nicolaitas. Y tercero, a ver si entiendo, nos estás diciendo que la reforma va o va, pero deberá ir por consenso con las estructuras de los sindicatos. Insisto, con el doctor Medado se hizo utilizando como ariete, o bueno, pues como fachada al Consejo Universitario para foros, impuestos. Ahora nos dices que tú vas a ir con las estructuras principales, y no me refiero a los comités ejecutivos, me refiero a las asambleas, que son los máximos órganos de dirección por arriba de los comités ejecutivos. ¿Con qué información vas a llegar a plantear y a informar del estatus que guarda la información a 120 delegados del CEUM, a 140 de la Asamblea General del SPUM? Con las informaciones de las actuaciones notariales que se estuvieron manejando los dos últimos tres años, es decir, ¿con qué información vas a llegar a hablarle a la multitud, en este caso, que son los órganos de dirección del sindicato? Bueno, la ruta que hagamos al interior de las estructuras de los sindicatos la vamos a hacer también diseñar en consenso con el comité ejecutivo, con los liderazgos. Si ellos ahora, por ejemplo, te mencionaba, vamos al Consejo General del Sindicato de Profesores. Vamos a exponer no solamente el tema de jubilaciones y pensiones, la idea es exponer el convenio y los compromisos que se contrajeron. Seguramente se va a actualizar sobre el tema de índole laboral, que es la modificación al sistema de jubilaciones y pensiones. Si hay sensibilidad, que yo espero que la haya para avanzar en ese tema, pues ellos mismos nos dirán cómo habrá que abordarlo, en qué, si es la Asamblea General, si hay que ir a las secciones sindicales, pues lo haremos con mucho gusto. Eso, en el sentido de generar el consenso necesario para hacer la modificación en caso de que así se decida. Yo espero que así se decida, porque si no estaremos en un problema. ¿Cómo se está trabajando, cómo está el tema de los señalamientos sobre la estafa maestra que se le hicieron a la Universidad Michoacana y los señalamientos de las auditorías, la superior de la Federación y la de Michoacán, de anteriores administraciones? Qué bueno, pues, hace una semana se dio una rueda de prensa justamente para ver cómo estaban las auditorías, la federal y la estatal. Lo que te puedo decir de la estafa maestra, la universidad es señalar en este asunto de estafa maestra básicamente con un convenio con Conagua. Es un convenio de alrededor de 10, 11 millones de pesos, según así. Así que viejo, donde se subcontrataron más del 90% del costo del proyecto, y parece que las empresas que se subcontrataron no eran empresas saludables, digamos, los técnicos federales. Nosotros estamos retomando el análisis, el estudio que nos dejó la administración anterior, porque en el propio dictamen que generó la Auditoría Superior de la Federación le dice a la universidad que haga la investigación correspondiente. No la alcanzaron a terminar, nos dejaron el estudio avanzado, nosotros lo estamos retomando y en su momento les daremos a conocer el resultado. De las auditorías, a lo mejor el tesorero tiene más información. De las auditorías están respondiendo, como lo habíamos comentado cuando tuvimos aquella rueda de prensa, hay, sobre todo en la federal, por momentos, la gran parte que se tiene es que el convenio de sostenimiento no cubre al capítulo 4000, que era lo que mencionábamos sobre becas. El día de ayer, precisamente, el martes, el señor rector hace llegar un oficio a la Subsecretaría de Educación Superior pidiéndole precisamente que en el convenio se reconozca ese capítulo 4000, porque finalmente es algo que la universidad en su
sus fines sociales, que lo persigue. El próximo martes estaremos con la directora general de Educación Superior Universitaria, la doctora Rodríguez Armenta, precisamente tratando la solicitud y viendo la posibilidad de hacer una agenda al convenio de sostenimiento que nos permita precisamente que se nos reconozca el capítulo 4000, que si bien viene en una observación del 2017, lo seguimos haciendo en el 2018, lo estamos haciendo en el 2019, y lo mejor es que la propia federación nos reconozca y nos dé la posibilidad, que es un gasto que tenemos reconocido y que lo vamos haciendo. Todos los demás casos, el caso por ejemplo de profesores que no tenían el perfil, cocineras, instituciones reconocidas, etcétera, se va avanzando, buscando la información que en aquel momento no se había entregado, que ya la tenemos identificada, y bueno, vamos avanzando para entregar en tiempo y forma a la auditoría lo que se pueda desmantelar y lo que se haga. Gracias. Bueno, los invitamos a la firma del convenio ahorita con la Secretaría de la Contraloría. Gracias por acompañarnos. Gracias, compañeros.